Buenas noches, nuevamente estamos aquí en el programa Gestionando Empresas y en esta oportunidad vamos a dar cabida a la Asociación de Pequeños Empresarios de Lima, dado que ellos próximamente se va a desarrollar el sexto Congreso Nacional de las MIPES, para lo cual se está haciendo en forma conjunta con el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa de acá del Colegio de Ingenieros, para lo cual hemos invitado al presidente de esta asociación, el señor Enrique Quispe. Buenas noches. En esta oportunidad, por ejemplo, ¿qué nos puede hablar sobre APELIGMA? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a usted, ingeniero Roberto Benavente, a su vez al Colegio de Ingenieros a través del capítulo económico. APELIGMA es una asociación de pequeños empresarios que fue creado sin fines de lucro. Es una asociación que permite aglutinar a los pequeños empresarios a nivel nacional. A su vez, conformamos, es una asociación multisectorial. Conformamos mayormente, son de servicios, pequeños empresarios de construcción, está los centros comerciales y a su vez también tenemos mayor parte de los profesionales independientes. De acuerdo a la ley de la pequeña y microempresa, todo profesional que tenga su pequeña empresa está enmarcado dentro de la ley de micro y pequeña empresa. ¿Qué nos puede decir acerca de los beneficios que brinda APELIGMA a los empresarios? APELIGMA, como una asociación benéfica, mayormente nosotros brindamos asesoría a través de nuestro portal, nuestra página web. Tenemos asesores en diferentes especialidades. Nosotros ayudamos a los pequeños empresarios mayormente en asesorar todos los mecanismos para acceder a las compras estatales, para hacer todos los mecanismos de expediente que uno tiene que participar. Tenemos en la parte legal que nuestros asesores, en forma gratuita, absorben las preguntas que realizan. También otro servicio importante que hacemos una vez al año, como en este caso la feria, que es el Congreso Nacional que se va a realizar el 11 de septiembre, en la cual aglutina a todos los pequeños empresarios y autoridades a nivel nacional. Dado que acaba de mencionar el Congreso que se vaya a llevar a cabo próximamente, ¿cuáles son los objetivos de este Congreso? El sexto Congreso Nacional de MIPES 2015, precisamente quiero aprovechar la oportunidad de agradecer al Colegio de Ingenieros y a su vez al capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa por haber firmado un convenio de alianza estratégica para poder realizar este magno evento. El objetivo de este Congreso es tomar todas las problemáticas coyunturales que en este momento está pasando la pequeña microempresa. Por ejemplo, en cuanto a la tributación, que la mayor parte de los pequeños empresarios desconocen y a la vez pues, tenemos presión tributaria a través de la SUNAT. También vamos a ver accesos a financiamientos. Acceso a financiamiento todavía estamos excluidos los pequeños empresarios. Todavía en estas épocas las tasas son altas, inclusive llega a 50 hasta 80%, que es cara para los pequeños empresarios. También vamos a tocar a través de los exponentes que se han invitado, que han conformado, que han confirmado sobre los empresarios cómo va a llegar al Bicentenario. Estamos a pocos años, cómo vas a llegar, cómo nos vamos a preparar para poder competir y afrontar en este mundo globalizado. Muy bien. Y en cuanto a los anteriores congresos, como le acabo de mencionar, si los objetivos que se plantearon se llegaron a cumplir. Sobre 100% podemos decir, por lo menos el 30-40% se ha cumplido. Fuimos gestores conjuntamente con otras asociaciones en exigir la adhesión de la ley de pequeña empresa y sus reglamentos, que en buena fe los gobiernos de turno emitieron, ¿no?
pero ya es otra cosa que en la práctica a veces no se cumple, pero sí se ha cumplido, por ejemplo, en cuanto a las empresas estatales que tienen que tener un sector de la pequeña microempresa. En este caso, por ejemplo, las empresas o asociaciones grandes como CONFIEP tiene su pequeña empresa, son la Sociedad Nacional de Industria, tienes una parte del sector de la pequeña empresa, la Cámara de Comercio, así mencionar referente. Instituciones privadas como los bancos antes no lo tenían, no le daban importancia a las pequeñas empresas. Hoy día tienen su sector de las pequeñas empresas. Las instituciones universitarias que antes no lo tenían, hoy día tienen su sector de la micro y pequeña empresa. O tienen un programa donde ellos le llaman como emprendedores. Yo creo que ha sido un avance de los congresos anteriores. También en los congresos anteriores se tocó temas importantes como este, por ejemplo, la formalización, sobre la informalidad. Y bueno, el gobierno de turno también ha accedido en algunos temas de simplificación para que se pueda formalizar. Gracias a los congresos, a los foros, a los conversatorios de los pequeños empresarios, se está logrando para que este sector predominante pueda tener los beneficios para que podamos competir de igualdad en condiciones con las empresas, digamos, con otros países. Sabemos que el Emporio de Gamarra está pasando por unos momentos críticos, ya sea por los productos de segunda mano, por el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué acciones está tomando, en este caso, Apelima con respecto a ellos? Bueno, los empresarios de Gamarra, con algunos líderes, hemos coordinado para tomar acciones concretas, en forma conjunta, por ejemplo, en las importaciones de ropa de segunda mano, ¿no? También tenemos puntos en la agenda de ver sobre TLC. Es cierto que nuestro país está firmando TLC con mayor parte de los países asiáticos, pero esos beneficios, esos resultados, desconocen casi la mayor parte de los pequeños empresarios. Porque si no está bien promulgado, no está difundido, entonces ese instrumento de TLC no se va a poder utilizar y va a quedar como letras muertas. Otra cosa importante en cuanto a la informalidad de Gamarra es crítico, porque todavía los pequeños empresarios se formalizan a veces a los 1 o 2 años máximo está desapareciendo, porque todavía no hay un mecanismo que asegure que los pequeños empresarios pueden crecer. El objetivo es que los pequeños empresarios de Gamarra, una vez que se instala, tiene que crecer. Esa es la tendencia. De nada serviría pues formarse y desaparecer a primer o segundo año máximo. Usted acaba de mencionar algo muy importante. De acuerdo a las estadísticas que mantiene el Ministerio de la Producción, que casi un 30 o un 40% de las empresas que se forman están desapareciendo al año o a los 2 años. Lógicamente, debido a esta informalidad y al no poder contar con préstamos del sistema financiero, aparte de que, como acaba de mencionar usted, que son demasiado elevados. Sin embargo, ¿qué hace la asociación para poder formalizarlos? ¿Hay cursos de capacitación? ¿Hay el asesoramiento al respecto? Sí, nuestra asociación capacita a los pequeños empresarios en general. Damos un curso tanto presencial y virtual, una vez a la semana, en la cual tocamos los puntos más importantes, como en este caso, por ejemplo, un empresario tiene que tener conocimiento de finanzas, básicamente. Un empresario tiene que saber la parte de administración de esos recursos que tiene. Y también a través de nuestros asesores capacitamos en la parte de la formalización, porque para poder crecer la empresa tiene que estar formalizado, tiene que estar inscrito, inscrito en registro público, tiene que tener al día sus libros contables, tiene que tener una historia crediticio saludable para poder crecer y acceder a la parte financiera.
Lo más importante es acceder a la parte financiera, porque el pequeño empresario no puede crecer sin acceso a un crédito. Es imposible, porque los pocos recursos que uno tiene o inversión propia no es suficiente. El Estado tiene que intervenir ya con mayor eficaz en que hay buenos pagadores. Los empresarios, no es que los pequeños empresarios digan que no puede pagar, hay buenos pagadores, porque realmente lo están demostrando ellos con su crecimiento. No todos, digamos del 30-40%, que habla unos 10-15% se están creciendo, y eso lo está demostrando hoy día los empresarios. Antes que fueron pequeños, antes que fueron micro, ahora son pequeños, inclusive algunos son ya grandes empresarios. Bien. Hemos tratado bastante sobre la parte del congreso que se va a llevar a cabo. También es cierto de que próximamente se va a llevar a cabo una conferencia de prensa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos convocando la conferencia de prensa para el día miércoles 26 de 7 a 9 de la noche, precisamente en estas instalaciones del Colegio de Ingenieros, en la oficina de área de peritaje. El objetivo de la conferencia es dar a conocer los detalles, la organización del sexto congreso. Vamos a informar quiénes van a estar los ponentes, cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los resultados sobre este evento. Invitamos a la prensa escrita, a hablada, televisiva, para este miércoles 26 en estas instalaciones. Es importantísimo este tipo de conferencias para dar difusión, que nosotros como pequeños empresarios lo estamos haciendo con alianza estratégica, en este caso por ejemplo con el colegio a través de Económica. Cuando hay una alianza, sí se puede realizar los proyectos que uno tiene. Lo estamos demostrando ahora, ya este es el sexto año consecutivo, y estoy seguro que el congreso va a ser exitoso, y a través de la ayuda de todos los periodistas de Perú, que ellos también son pequeños empresarios. Un periodista es un pequeño empresario porque tiene sus equipos, y también ellos captan información y son digamos un sector importantísimo que puede difundir a la micro pequeña empresa. Muy agradecido por su participación, sobre todo para el esclarecimiento y la información que nos ha proporcionado acerca del próximo Congreso Nacional de MIPES. Muy agradecido, hasta una próxima oportunidad.